El presidente de Yemen regresará pronto a casa, lo ha dicho el propio Ali Abdallah Saleh en una retransmisión en directo desde Riyadh dirigida a miles de miembros de tribus leales al régimen que se han reunido en Sanaa como muestra de apoyo. Saleh, que parece totalmente recuperado de las quemaduras y heridas que sufrió en un atentado el pasado 3 de junio, ha dicho estar dispuesto a dialogar con la oposición. Esta se niega a discutir cualquier cosa que no sea su renuncia al poder. El regreso de Salé puede reavivar las tensas manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del régimen que recorrieron durante meses las calles de distintas ciudades del país. La represión de las protestas dejó más de doscientos muertos y miles de heridos.